invito a todos. Yo soy presidente de la Red Jóvenes por México aquí en Sinaloa, que es, es la organización juvenil del PRI a nivel nacional y a nivel estatal. Y bueno, este 19 de noviembre, alrededor de las 10:30 de la mañana, iniciaremos los trabajos en el Polideportivo María del Rosario Espinosa, al cual yo les invito a todas y a todos. Es un evento plural, es un evento que vamos a poner una agenda nacional y una agenda estatal sobre qué debemos hacer en materia de políticas públicas como partido también, y sobre todo también como legisladoras, para poder tomar las mejores decisiones para México y para Sinaloa. Yo creo que es algo que muy trascendente, que independientemente si seas o no seas del PRI, tienes la obligación de poder incidir y poder tener esa participación que requerimos nosotros, porque somos más del 30% de la población, pero necesitamos que ese 30% de la población se active para que se potencialice y tengamos una mejor sociedad, pero también a nuestros próximos hijos o a nuestros hijos, quienes ya tenemos, dejarles un buen legado.